Chili, cuando estaba platicando con Miguel, pusieron una toma acá donde estábamos cerquita. Pero era que estábamos haciendo la broma de, quiero besarte, yo también. Porque todo el mundo lo está haciendo, entonces nosotros, ah, pues risa no, no estamos en tendencia. Porque vimos a todo el mundo haciéndolo así, acá y lo demás, entonces como que, estamos en tendencia. Y me dice, hagámoslo otra vez, para que se vuelva a repetir, quiero besarte, y tal vez se acercó y estamos con esa broma. A mí también me quiere besar, o sea, es normal. Es que eres muy guapa. Yo sé, lo sé. Entonces eso, pero igual, estuvimos platicando también, estuvimos hablando con Miguel ahí como que por chat y hay muchas cosas que hasta cierto punto, no es momento de decirlas. Uh-huh. Es como que estamos ahí, ¿no? Tranquilos, platicando como amigos, pero sí, hay cosas que en su momento los vamos a tener que hablar y ya. Por ahora pues nos vamos a decir. Pobres lentes. Yo ya estoy pensando en algo serio, o sea, yo aquí, no, si no es algo serio, gracias, pero no. Pero mejor no perdes tu tiempo. Ajá. Estar acá. Entonces, tenés que visualizar eso, tenés que autoanalizarte y decir, esto siento, esto pienso, esto quiero, que todo esté alineado. Okay, a ver si la persona concuerda contigo. No que querrás una cosa, pensés otra cosa y hagas otra cosa. Uh-huh. Es lo importante al final, y yo se lo dije, incluso se lo dije a Edgar, tenés que ser primero vos, segundo vos y por último vos. Porque tus sentimientos son los más importantes. Porque nadie se va a preocupar por tus sentimientos como vos. Entonces, tenés que estar clara lo que sentís. Y primero que te valga el lo que diga la gente. Pero tenés que ser coherente. ¿Hoy hablaste con él? Hoy, no. Hablé por chat con él. Ah, ok. Y le pregunté así, ¿cómo vas? Porque sé cómo. Uh-huh. Y no me dijo nombres ni me dijo nada. Pero sí, yo lo veo decidido. ¿Decidido a qué? No lo sé. No lo sé. No, o sea, el hombre ya, como ya lo viste, la posición que tiene, yo no había escuchado eso. Alejandro fue el que me dijo, de que él dijo. Yo no lo escuché, no sé si Alejandro. Pero. Claro, ellos escuchan mejor porque están acá. Ajá. Nosotros están en conexión, exacto. Con el volumen de aquí. Uh-huh. Entonces, yo siempre he dicho que la comunicación... Ahora ves, ¿cómo querés que me siga arriesgando por él si él siempre mantiene su posición? Ya me lo acabas de decir. De que por si también porque, sentías como que está en su posición. Porque no es lo mismo que las partes involucradas platiquen a que yo le platique a una parte involucrada. Yo sé que no es lo mismo, pero es como que yo te diga, ay, estoy hablando con Alejandro y él me dijo como que está firme en su posición y vos lo sintás así también. Entonces, pero yo lo platico porque no es lo pero mismo. Pero Alejandro no quiere hablar contigo. Bueno, acaba de pasar, hay que ser, o sea, yo te entiendo, claro, la reacción primera que uno tiene, no, pues a la vez. Tres días, María. Que haga lo que quiera. Tres días pasaron. Bueno, cada quien tiene su límite, pues. O sea, si para mí es alguien que vale la pena, yo le pongo. O sea, y yo soy orgullosa. Yo soy, pero la mamá. Yo también soy súper orgullosa. No, perdí el orgullo, mamá. No me doy cuenta. No, yo con el perdí el orgullo. Pero lo primero, vuelvo y te repito, tenés que ser vos. Pero estar clara vos. No me lo digas a mí. Estar clara vos con tus sentimientos y saber qué querés, a qué aspirás, cuál es tu meta en el programa y luego con la persona que estás conociendo. Porque aquí puedes encontrarte una oportunidad inimaginable, o sea, puedes encontrar ya sea el futuro padre de tus hijos, así como puedes encontrar un amigo que vas a tener para toda la vida, puedes uh-huh. encontrarte un man que te valga. ¿Me explico? Eso no va a volver a pasar. O sea, en serio, eso no va a volver a pasar. Entonces, sin presiones, simplemente... No, pero yo ahorita estoy en modo tranqui, o sea. Entonces, vos tenés que estar clara si es lo que pensás, visualizás, listo. Next, está bien. Pero lo que te también aconsejo, me puse a pensar. Porque así te va a pasar en la vida. Van a haber varias situaciones, no solo en relaciones amorosas, en el trabajo, en amistad, en situaciones de la vida X. Para que aprendas y crezcas, para saber, ok, es que, cómo tengo. Eso también me puse a pensar que no puedo estar a futuro con una persona y pasan 3-4 días y no quiero hablar de un tema que se tiene que hablar. Ok, bueno, anotaba tu lista. Bueno, de las cosas que no querés en un perfil. Por de, lo de mismo, un... entonces. Si él está en ese plan, ¿yo cómo voy a querer arriesgarme por eso, me entiendes? Eso me frena también, o sea. Uh-huh. Con su que, ay, no, ya me quedo las cosas claras. Ah, bueno, si las tienes claras, perfecto. Yo no soy la mujer que tú necesitas, porque no te voy a andar rogando, por decirlo así. O detrás de alguien que esté diciendo eso, o sea.